Hola a todos, bien, pues de nuevo estoy aquí con otra radial y qué coincidencia que esta se compró en el 2017, estamos en el 2019 y ya no funciona. No sé lo que le pasa a las máquinas de hoy en día. Bueno, vamos a ver si la podemos arreglar. Esta es una maquita a 115 de disco de 115 de diámetro. Y cuando la conecto, pues me dice que no quiere funcionar, que ya ha trabajado bastante. Bien, lo primero que voy a hacer es quitarle un poquito el polvo que tiene por las ranuras. Esto se le mete cuando está trabajando, sobre todo en cortes de cerámica. En el hormigón, en el suelo. Cualquier cosa, como es entrada y salida de aire, todo el polvo que hay alrededor lo recoge. Nada, ni quitándole el polvo, se pone a funcionar. Bueno, pues tiene un tornillo por aquí detrás. Está duro. Tornillito fuera, la tapa y lo dicho, el polvo sobre todo se le mete por todas estas zonas. Bueno, pues vamos a hacer unas pruebas. Y a ver qué es lo que le pasa. Miramos desde la clavija todo el cable por si hubiera alguna zona deteriorada. Pero vamos, esta máquina no ha tenido ningún corte ni nada del cable. Simplemente ha dejado de funcionar de un día para otro. No se le ve nada, por aquí tampoco. Y la entrada de corriente está por aquí dentro. Bueno, pues una vez desarmada, quitado el polvo, vamos a ver qué es lo que le pasa a esta radial y el por qué no funciona. Primeramente, vamos a meter corriente. Fijamos el interruptor, vemos que no funciona y vamos a hacer las comprobaciones de si le llega tensión aquí a los contactos que tiene a la vista. Este cable rojo y este otro son la salida. Estos dos cables blancos es el condensador antiparasitario. Se supone que funcionando bien tendría que marcar aquí entre este y este 220 voltios, 230, 0 voltios. Bien, entre este y este me marca 230 voltios. Aquí hay algo raro ya, que aquí me marque 230 voltios y sin embargo en los otros no, es algo raro. Vamos a hacer lo contrario. Entre aquí y aquí, también 230. Entre este y este, 0. No son reales estos 230 voltios.
Vamos a sacar el interruptor, a ver. Para ello, por aquí tiene el accesorio que es deslizante y es el que comprime esta parte de atrás. Por lo tanto, si yo lo fuerzo un poquito hacia afuera, ahí está, ya no acciona, está libre. Y ahora este clip, y tiro de él hacia arriba, a ver. Ahí está. Bien. Si es que esto no tiene mucha historia. No tiene mucha historia. Este es el interruptor. Corta los dos cables. Bien. Sacamos este. Y vamos a ver si llega corriente hasta ahí. Y sacamos este también. Ya está. Vale. Si metemos aquí y aquí, le damos y aquí no marca corriente. Por lo tanto, hay uno de ellos que no le da paso. Vamos a hacerlo en continuidad. Comprobamos este con este. Pita. Bien. Este con el otro. Pita. Perfectamente. Hasta ahí nos llega. Ahora vamos a ver entre este y este, pero pulsando. El azul no marca. Y a ver el marrón. Entre aquí y aquí. Pulsamos. Sí, pita. Entonces, el interruptor está mal por el cable azul. No el cable, sino el mecanismo interno del interruptor. Ahí está. Bueno, opciones. Esto, los recambios, hay que intentar localizarlos en alguna tienda. Esa sería la solución. Dos, este interruptor, si lo abro y lo desarmo, posiblemente salte todo, debido a los muelles que tiene, y me quede sin nada. Y tres, si yo puenteo este cable aquí, directo, solo va este aquí, solo va a cortar uno de los cables, pero funcionará. Es decir, vamos a hacer la prueba. Si yo hago esto, y este lo conecto aquí, directo, y yo este lo conecto aquí, se supone que tendría que funcionar. Vale, vamos a meter el interruptor hasta abajo.
Horna. Vale, está bien enganchado. Ahí. Vale. El interruptor funciona. Conectamos. Pues ese es el problema que tiene. Uno de los polos del interruptor no funciona. Muy bien. Bueno, lo tengo todo desconectado. Vamos a quitar esto de aquí. Bueno, pues las bornas que he encontrado son muy pequeñas y no quiero machacar mucho el terminal del cable, por si acaso consigo la pieza. Por lo tanto, de esta forma no lo voy a dañar, queda bien prieto, y el cable por esta otra parte, cosa que en esta borna más chiquitita tendría que haberlo aplastado y ya el terminal hubiera quedado inservible. Bueno, vamos a ver si consigo que quede dentro. Yo creo que sí, que no va a haber mucho problema. Y que no le afecte. Ahí está, perfecto. Esto no le afecta. Metemos corriente. Y listo. Bien, pues la máquina va a funcionar perfectamente, aunque solamente corte, fase o neutro, depende cómo conectemos nosotros la clavija. Problemas que vamos a tener, ninguno, porque no va a quedar conectada la máquina con corriente para que se ponga, tanto en marcha como cualquier otro problema. Todo es materiales de plástico, por lo tanto estamos protegidos en ese sentido. Lo suyo, si se puede, es conseguir esa pieza. Voy a intentar localizarla. Si no la localizo, la máquina va a continuar trabajando tal cual está y estaré pendiente. Muy bien, pues muchas gracias, espero les sirva a alguien este nuevo trabajo de reparación de una amoladora. La necesito para trabajar. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.